Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad, te ofrece el tiempo. Hola, ¿qué tal? Molt bona nit. La vaguada nos ha aportado aire frío en altura que ha garantizado la inestabilidad atmosférica y de hecho ha dejado precipitaciones localmente intensas. Imágenes que nos ofrece MeteoEdge desde Santa Pola se han recogido hasta 18 litros metro cuadrado. Por la tarde ambiente mucho más soleado, aunque en el último tramo de nuevo teníamos cielos muy nubosos o cubiertos. Imágenes desde lo alto del Taballar, la tormenta focalizada sobre Santa Pola, Arenales del Sol. Por cierto, el precio del megavatio hora previsto para mañana entre las 4 y las 5 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 53 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo. Junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Esta tarde se formaban núcleos convectivos, nubes de tormenta en el interior de la provincia de Alicante que finalmente llegaban hasta nuestro municipio y que incluso dejaban algunas precipitaciones muy puntuales y muy localizadas. Imágenes que nos ofrece MeteoEdge desde Carrús, también lo veíamos en la pedanía de Santana, desde Carrizales a media tarde, cómo crecían en el interior de la provincia de Alicante esa nubosidad convectiva de fuerte desarrollo en la vertical que allí ha dejado precipitaciones localmente intensas. Y esta tarde, durante buena parte de ella, ambiente muy soleado el que hemos tenido en Santa Pola, aunque en el último tramo de nuevo llegaba la nubosidad. Imágenes del satélite Metosat, del canal visible y de esta mañana el núcleo convectivo que teníamos sobre Santa Pola, el este del municipio ilicitano, ha dejado precipitaciones localmente intensas. Lo vemos en el radar de esta mañana. Precipitaciones que incluso han alcanzado una intensidad torrencial. Se lleva la palma Arenales del Sol con 44,2 litros metro cuadrado, Santa Pola 18, Balsares casi 25, 29 en Valverde, La Hoya casi 32 litros metro cuadrado, pocos kilómetros hacia el sur, 3,5, una lotería en cuanto a las precipitaciones. Aquí en la estación meteorológica de Telaels solamente hemos recogido 0,8 litros metro cuadrado, cuanto más al oeste muy poco ha llovido. En el parque empresarial de Torrellano se han recogido 15 litros metro cuadrado, núcleo urbano de Torrellano tan solo 12 litros metro cuadrado y hacia el norte 0 litros. Estas cantidades son provisionales, habría que sumar la precipitación de la tarde. En cuanto a la evolución de las temperaturas, por la mañana, con la tormenta, con esos cielos cubiertos, las temperaturas han bajado bastante, después se han recuperado rápidamente con el sol. Continuamos con niveles muy elevados de humedad que siguen garantizando el bochorno en estos primeros días del mes de septiembre. Temperaturas máximas ambientales que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, han rondado los 30 grados, una mínima de 24. En buena parte del territorio hemos alcanzado los 29, 30 grados, 32 grados en San Felipe Neri, 31 en Crevillent, Santa Pola no hemos pasado de los 28 grados, noche tropical en todo el territorio con mínimas que no han bajado de los 23, 24 grados, Santa Pola y Tabarca, noche tórrida con temperaturas que no han bajado de los 25 grados. Resto de la provincia, temperaturas bastante igualadas, sobre todo en puntos del interior, hasta 31 grados en Villena, Pinós, destacan los 33 de Orihuela en el litoral, noche ya tropical, salvo en Torrevieja, que todavía la mínima ha quedado por encima de los 25 grados. Y es que la temperatura marina frente a nuestras costas sigue registrando valores en torno a los 28 o 29 grados. Situación marítima relativamente tranquila la que hemos tenido hoy, aunque en el último tramo ha empeorado un poco con el viento de levante
puntualmente moderado, a rachas de 30-40 km por hora. Para mañana, marejadilla tendiendo a marejada, y en cuanto al estado de los embalses en la cuenca del Segura, situación crítica. En una semana, 5 hectómetros cúbicos menos, nos situamos en 196 hectómetros cúbicos, y esto hace tan solo un 17,19%, y es que hace justo un año, en esta misma semana, teníamos algo más del 26%. En el embalse de Crevillent, en las últimas 24 horas, han entrado 40.000 metros cúbicos más, nos situamos en 8,57 hectómetros cúbicos, y en el Alto Tajo, en el sistema de Entrepeñas Buendía, en 24 horas, un hectómetro cúbico menos, nos situamos en 1.033. La predicción del tiempo para lo que resta de semana, que va a continuar la inestabilidad atmosférica con nosotros, en un momento. Riegos de Levante, más de 100 años dando servicio a los agricultores, constituida por 8 comunidades regantes y más de 22.000 comuneros, adaptándonos a nuestro entorno cambiante con un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos, mejor tecnología, infraestructuras y digitalización para conseguir mayor eficiencia y sostenibilidad, pero siempre respetando el medio ambiente, teniendo presente la defensa de nuestra agricultura y el mundo rural. Raíces que fluyen, historia que riega nuestra comunidad de regantes. Riegos de Levante, más de un siglo cultivando el futuro juntos. Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela, porque es marca consolera, ven siempre a Almazara Candela. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. En el centro de Las Bayas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón, con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en Las Bayas y en Trabalón. Ven a Autochapa Blasco, con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Y en mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche Valverde, kilómetro 6. Vive en Teleelch la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Lo
dicho, de momento seguirá estando garantizada la inestabilidad atmosférica, continuará el aire frío con nosotros, aunque de hoy, por ejemplo, se ha focalizado sobre todo en el norte de la provincia de Alicante, esta mañana en el este del municipio o la comarca del Baix Vinalopó, y esta tarde sobre todo en el norte de la Comunidad Valenciana, también con precipitaciones localmente intensas. Y es que de cara a las próximas 24 horas seguirá con nosotros la vaguada de aire frío en altura, aportando ese aire frío que va a seguir favoreciendo el crecimiento de nubes convectivas a 1.500 metros de altitud, pocas variaciones con la masa de aire templado que nos está acompañando. Modelo de superficie para mañana sigue reflejando la inestabilidad atmosférica, las precipitaciones más intensas se van a focalizar sobre todo en el nordeste de la península. Con todo ello, mañana por la mañana, abundante nubosidad, como mucho se podría escapar alguna gota, situación de viento en calma, y ojo, por la tarde crecerán nubes de tormenta en zonas de montaña que finalmente se trasladarán a nuestro municipio o a nuestra comarca y van a dejar precipitaciones localmente intensas. De nuevo, será como una lotería. Hoy en Arenales, 44 litros metro cuadrado, y en pedanías del oeste, 0 litros. Por lo tanto, mañana una tarde también marcada por el viento moderado de componente este, las temperaturas sin cambios significativos, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 29-30 grados, Matola rozaremos los 32, durante las horas centrales del día con ese ambiente soleado se van a disparar las temperaturas, siguen con nosotros las noches tropicales con mínimas que no van a bajar de los 23-24 grados. Resto de la provincia, lotería, sobre todo durante la segunda mitad del día. Por la mañana no descartamos alguna precipitación, pero por la tarde nubes de tormenta en unos puntos van a dejar precipitaciones relativamente importantes, en otros prácticamente no va a llover. Y en cuanto a las temperaturas, similares a las de hoy, Orihuela mañana rozaremos los 32-33 grados, puntos de interior entre 29-31, y en el litoral alcanzaremos valores de hasta 28 o 30 grados. Avanzamos en el modelo de 500 hectopascales, lo que ocurre a 5.500 metros de altitud. En el último tramo de la semana se forma una dana o gota fría, va a afectar al norte peninsular. Finalmente, todo parece indicar, todavía falta mucho, que se traslada al norte de Francia y, por lo tanto, nosotros, en todo ese tránsito, desde la formación hasta que poco a poco se va alejando, vamos a estar en el sector menos activo de la misma, por lo tanto, prácticamente no esperamos precipitaciones. Y es que jueves, viernes, paso de nubosidad, temperaturas máximas que no van a superar los 28-29 grados, temperaturas ambientales, seguirá con nosotros la humedad y, por lo tanto, seguirá estando garantizado el bochorno. Para el fin de semana, más de lo mismo, nubosidad, temperaturas que podrían alcanzar los 30-31 grados, y con esa evolución de la dana, en principio no esperamos precipitaciones, como mucho alguno de estos días se podría escapar alguna gota, aunque es poco probable. Vamos a ver cómo evoluciona la situación en las próximas salidas de los modelos meteorológicos. De momento, mañana una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, abundante nubosidad, por la tarde precipitaciones que localmente podrían llegar a ser intensas, temperaturas similares a las de hoy, y a partir del jueves, con la dana y nosotros situados en el sector menos activo de la misma, en principio no esperamos precipitaciones, sí paso de abundante nubosidad. Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Ya saben que pueden seguir toda la información meteorológica, las variables climáticas, lo que ha llovido hoy en la extensa red de estaciones meteorológicas de Meteoelx, las webcam y, en definitiva, todos los datos actualizados en tiempo real. Predicciones meteorológicas, tanto en la web como en la app de Teleelx. Lo dejamos aquí. Molt bona nit. Thank you.
Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Vive en Teleelch la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad.